Betty Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Bienvenida, Betty Altamirano, a tu programa Semblanzas. Vamos a escuchar qué tema nos tienes preparado. Comenzamos. Mis amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? La más cordial bienvenida a Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Como siempre, estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos en vivo aquí en mi centro holístico, Abunde Holistic. Y pues como ya vieron ustedes, presentamos el día de hoy al reportero virtual de Guanatos. Él es Israel, nuestro reportero virtual, que pues la verdad va a estar con nosotros participando, invitando, como en esta ocasión, a que visiten ustedes la página www.guanatosfm.net. Es la página de la emisora de Guanatos, en donde ustedes encontrarán música las 24 horas del día y música de todos los géneros. Así que, mis amigos, pues qué bueno que nos acompañan esta noche, que están aquí con nosotros ya conectándose a través de todas las redes sociales, por medio de las cuales pueden ustedes enlazarse aquí en Semblanzas, ya sean las redes sociales de Grupo Guanatos o las mías en lo personal. En verdad que estoy un poquito sorprendida de lo rápido que ha transcurrido el año que acabamos de comenzar prácticamente. Amigos, mis amigos, estoy en verdad impactada, no sé ya ni qué decirles, de la velocidad con la que, según mi percepción, estamos ya a 31 del mes de enero. No sé ustedes, pero a mi punto de vista se pasó rapidísimo este mes. Así que, bueno, hay que aprovechar minuto a minuto y pues acuérdense de esa frase de no ver pasar la vida por la ventana. Vamos a ver cómo vamos con nuestros proyectos, con nuestros objetivos trazados en este año. Y bueno, pues vamos a continuar aprovechando todas las oportunidades que se nos presentan día con día. Pues bien, mis amigos, prácticamente el día de mañana iniciamos el mes de febrero. Celebraciones hay bastantes. Fíjense ustedes, iniciamos mañana día primero, jueves día primero, y tenemos un día festivo. Bueno, en primera tenemos el día de la Candelaria. Vamos a recordar que es el día de la tamaliza para que todos se reúnan en familia y puedan los que sacaron el monito de la rosca de Reyes del 6 de enero o del 5, dependiendo las costumbres que tengan ustedes. Pero bueno, les tocaron los tamales y hay que pues llevarlos, invitar a la familia este viernes 2, día de la Candelaria. Tenemos un día festivo, como les decía ahorita en un principio, este el 5 de febrero, que es el día de la Constitución. Esa semana, el día 7, tendremos un programa pues muy especial, porque tendremos la presentación de un nuevo talento, un compositor muy joven que le compone al amor. Y qué mejor que presentarlo en este mes de febrero, en el mes del amor. Eric Altamirano.
Bien, mis amigos, aquí estamos en el aire, estamos en vivo. Un pequeño error seguramente de las redes sociales o de internet, pero ya estamos aquí en vivo. Bien, les comentaba de que tendremos a este nuevo talento, Eric Altamirano, el día 7 aquí en Semblanzas a las 8 de la noche y vamos a transmitir desde la cabina de Guanatos. Tendremos el día 14 un programa muy especial, un programa muy amoroso dedicado pues al amor, el día mero 14, día del amor, de la amistad. Este programa lo van a conducir mis queridos amigos Leti y Willy Vera Fernández. Y así continuamos con nuestras actividades para llegar al miércoles 21, en donde nuestro amigo Fer Sandoval, director de MIAX, nos va a hablar de todos los proyectos a nivel cinematografía que va él a tener, porque va a tener cursos, talleres, presentaciones, y nos va a hablar de todos sus proyectos que tiene para este año 2024. Y pues, mis amigos, el último miércoles del mes de febrero, el día 28, continuaremos con el tema de la numerología. Claro que ahora les voy a platicar acerca de todas las características de su número maestro, de su número mental, su número principal, que es el que pues nos rige en todo nuestro carácter, actividades del amor, del trabajo, a nivel profesional. Así que, mis amigos, pues esto es más o menos el programa que tendremos en el mes de febrero. Y bueno, pues, ¿qué les parece si entramos al tema del día de hoy? Un tema que lo anuncié la semana pasada en el programa que tuvimos. ¿Se acuerdan que hablamos referente a la numerología, pero del año personal? Lo que nos depara este número 8, la vibración de este 2024. Entonces, vamos a dar continuidad el día de hoy con el tema horóscopo chino. Yo en este punto sí quisiera que lo voy a hablar muy, muy pausado, sobre todo seleccioné como algunas etapas para que ustedes tengan muy en claro este tema y sobre todo no confundirlos. Así que bueno, mis amigos, aquí estoy viendo, pues qué gusto, miren, tenemos aquí a varias personas ya conectadas ahorita. Con mucho gusto comienzo a saludarlos y a contestar todas sus dudas que seguramente me están escribiendo. Bien, pues mis amigos, es muy importante que tengan ustedes muy claro que el horóscopo del cual tenemos costumbre, que es el más común, es el horóscopo griego, que fue creado por estos astrónomos, astrólogos de Babilonia, hace miles de años. Y ellos consideraron que estos 12 signos del zodiaco, pues van muy relacionados con el día, el mes en el cual nacimos. El horóscopo chino no es así. El horóscopo chino es diferente y vamos a ir viendo en cada etapa que traigo preparada para el día de hoy la ideología de esta cultura oriental que la verdad cada día toma más fuerza porque también hemos ya experimentado y conocido más acerca del horóscopo chino. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné que el horóscopo chino inicia, y pues más bien, lo que inicia es el año nuevo chino. Inicia el 10 de febrero, ¿se acuerdan que se los comenté en el programa pasado? Bien, inicia el día 10 de febrero y termina el día 28 de enero del año 2025. El año consideran los orientales, tanto en China como también en el Tíbet, como también, bueno, algunas otras culturas
muy enfocadas al horóscopo y que siguen la tradición del horóscopo chino, ellos consideran que todos nosotros al nacer nos rige un animal del cual tenemos nosotros influencia. Cada año ellos lo van también representando con uno de estos animales. Recuerdan también que mencioné que este era el año del dragón de madera. Sus características principales, pues sabemos que es un ser totalmente mitológico, en el cual se simboliza el poder, pero también se simboliza a nivel espiritual una conexión con otras dimensiones muy fuertes. En sí, el dragón, creen los orientales, que se encarna en personas que tienen mucho valor, que tienen mucho poder, que son sumamente empoderados. Continuando con pues, las tradiciones que rigen toda esta cultura milenaria tan interesante, pues se supone que el horóscopo chino parte de estas creencias y es diferente al horóscopo o a la astrología griega, que es la que comúnmente hemos conocido más a detalle. Aquí, según el año de nacimiento, aquí no tiene que ver nada, ni el día, ni el mes. Aquí en la cultura china se dice que nosotros, según el año de nuestro nacimiento, es como nos es asignado las características, la fuerza y el poder de diferentes animales. Así que, ¿qué les parece si tienen a mano su libreta, su pluma, para que tomen nota de los años y cuál es el animal que corresponde? Esto es la primera etapa y vamos a ir continuando con este tema en una segunda y en una tercera etapa que hoy mismo les voy a hablar, pero en forma aislada para no confundir porque hay muchas cosas que entender. Bien. Vamos a iniciar con el año 1924. Iniciamos primeramente con la rata. Así, la rata, tal cual. Es considerado las personas que se rigen bajo la influencia de la rata, los que nacieron en el año 1924, 1936, 1948, que con esto podemos incluso los que trabajamos y manejamos mucho a nivel genética, a nivel generacional, comprender un poquito más de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos y quizás a tatarabuelos. Continuamos con el año de la rata, también todos los nacidos en el año 1960, en el año 1972, 1984, 1996, 2008, son los años que se caracterizan y se rigen por la rata. Si tú naciste en cualquiera de estos años, entonces tú perteneces a la rata. Continuamos con el buey. El buey son los nacidos en 1925, en 1937, en 1949, en 1961, en 1973, en 1985, en 1997 y en el año 2009. Todos ellos pertenecen
al buey. Continuamos con el tigre. El tigre son todos los nacidos en el año 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y el año 2000. Todos ellos corresponden al tigre. El conejo. Todos los nacidos en 1927, en 1939, en 1951, en 1963, en 1975, en 1987, en 1999 y en el año 2011, les corresponde el conejo. Continuamos con el dragón. Todos los nacidos en 1928, en 1940, en 1952, en 1964, en 1976, en 1988, en el año 2000 y en el año 2012, corresponden al dragón. Continuamos con la serpiente. Los nacidos en el año 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013 corresponden a la serpiente. Continuamos con el caballo. Los nacidos en 1930, en 1942, en 1954, en 1966, en 1978, en 1990, en el 2002 o en el 2014, les corresponde el caballo. Continuamos con la cabra. Todos los nacidos en el año 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015, les corresponde la cabra. Continuamos con el mono. Todos los que nacieron en 1932, en 1944, en 1956, en 1968, en 1980, en 1992, en el 2004, en el 2016, les corresponde el mono. Continuamos con el gallo. Todos los nacidos en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017, les corresponde el gallo. Todos los nacidos, vámonos con el perro. Todos los nacidos en 1934, en 1946, en 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018, les corresponde el perro. Vamos ahora con el cerdo, que es el último de estos animalitos que rigen a las personas nacidas en estos años. El cerdo, a todos los nacidos en 1935, en 1947,
en 1959, en 1971, en 1983, en 1995, en el 2007, en el 2019 les corresponde el cerdo. Hasta aquí espero que esté todo claro. Si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Si alguien tuviera alguna duda al respecto, por favor, háganme llegar sus comentarios y con mucho gusto ahorita lo platicamos. Bien. Continuamos, mis amigos. Nos vamos a ir ahora a cómo los chinos consideran que según el animal es como te corresponde el signo del zodiaco. Aquí es donde quiero que pongan mucha atención y no quiero que se me vayan a confundir. Aquí estamos hablando en el horóscopo chino de el animal que te corresponde según el año en el que tú naciste. La filosofía y la cultura china consideran que todos los que nacieron en los años correspondientes a la rata son Aries. El buey corresponde a Tauro. El tigre a Géminis. El conejo a Cáncer. El dragón a Leo. La serpiente a Virgo. El caballo a Libra. La cabra a Escorpión. El mono a Sagitario, el gallo a Capricornio, el perro a Acuario y el cerdo a Piscis. O sea, que según la filosofía y la cultura china, nuestro signo del zodiaco es según el animal al que nos corresponde según el año en el que nacimos. O sea que, por ejemplo, si yo nací en uno de los años que soy conejo o que el conejo me rige en sus características, en su poder, qué sé yo, entonces no soy Aries, como lo dice el horóscopo o la astrología griega, sino si pertenezco al conejo, entonces soy Cáncer, ¿sí? Según el horóscopo chino. Recuerden que todo esto es cuestión cultural, cuestión de aprendizaje, y que es muy interesante el que ustedes tomen una decisión de cuál signo van a tomar ustedes, si el griego, si el horóscopo chino, y hay de otras culturas también y de otras filosofías que también en un momento dado es interesante como conocimiento de lo que estamos hablando, ¿sí? Continuamos, mis amigos. Les voy a hablar ahora de las características de cada uno de estos animalitos. Pero, si ustedes me lo permiten, en este momento voy a entrar a las redes de Guanatos para que el ingeniero Israel, que ya me pasó algunos comentarios, y asimismo también de mis redes, háganme llegar comentarios, por favor, para que si hay alguna duda, con mucho gusto la despejamos. Diana Román, saludos para el programa, está viéndonos desde Zapopan Centro, saludos, está muy atenta en escuchar el programa y en el tema de esta noche. Muchas gracias, Diana, y saludos a Zapopan Centro. Guillermina Sánchez, saludos para el programa de Semblanzas. Un gran saludo, Betty Altamirano, por estar llevando ese tema esta noche. Muchas gracias, Guillermina Sánchez, ¿desde dónde estás contactándonos? César Valadez, saludos al programa de Semblanzas, un gran programa de esta noche. Muchas gracias, César, saludos cordiales. ¿Desde dónde nos estás contactando, César? Ingeniero Israel, no sé si usted tenga algunos otros comentarios.
para hacérmelos llegar, se lo voy a agradecer mucho. Y de lo contrario, vamos a continuar. Bien, mis amigos. Vámonos con las características de cada uno de estos animales para que ustedes vayan identificándose con el animalito que le haya correspondido. La rata. Si nos ponemos a pensar, creo que es muy fácil que también nosotros tengamos muy en claro cómo son las ratas. Las ratas aparentemente son animalitos temerosos, pero no es que sean temerosos. Realmente son animales muy sabios, porque saben cuando hay peligro y lo evitan totalmente, no se exponen. Entonces, tenemos aquí que una de las principales sabidurías en la rata es precisamente eso, el ser personas sabias. También la rata es muy sociable, es traviesa, juguetona, es trabajadora, ¿eh? La rata está considerada un animalito trabajador. Y algo que tiene muy común es que a la rata le gusta ahorrar. Trabaja y guarda sus conservas para tener alimentación. Le gusta ser administrado. Le gusta ser ahorrador. Y si así nos vamos a todas aquellas personas que se identifican y que nacieron en el año de la rata, son las personas mejores administradoras para las finanzas. Fíjense, entonces tenemos aquí sabiduría. Tenemos aquí que son sociables, trabajadores, personas que saben muy bien sobre la administración de tu economía, de todo el factor del dinero. Continuamos con aquellas personas que en su año de nacimiento correspondieron al buey. El buey está considerado como animal, un animal paciente, tranquilo. Y así son exactamente las personas que les corresponde, como año de nacimiento el buey, que viene siendo un Tauro según el horóscopo chino. El buey se distingue por su paciencia, por ser tranquilo, por ser grandes trabajadores, por orden, por la limpieza. Son personas muy afectas a la familia. Son celosos y son posesivos, sí, pero están muy enfocados a la protección de toda su familia, de todos sus seres amados. Continuamos ahora, mis amigos, con el tigre, sus características del tigre. El tigre es muy pasional, es un animal pasional, es un animal que impone, elegante. Entonces, vámonos con las características de estas personas que nacieron en el año correspondiente al tigre. Son personas muy pasionales. Y aquí me refiero a pasionales en todos los aspectos de su vida. O sea, la pasión en el trabajo, la pasión por lo que hacen, la pasión por la gente, la pasión por las aventuras. Son personas llenos de energía que no pasan desapercibidos. Fíjense cómo cuando un tigre lo vemos en un zoológico, nunca pasará por desapercibido. El tigre tiene su empoderamiento. Las personas así son también con estas características. No pasan desapercibidas. Además, son personas que les gusta la aventura.
en el buen sentido de la palabra. Les gusta viajar. Son personas independientes, ingeniosas, impulsivos, pero también son personas sumamente divertidas. Nos vamos con las características del conejo, que son los cancerianos según el horóscopo chino. El conejo es muy prudente. Es un animalito inteligente, amable, discreto, y así son las personas que corresponden al conejo. Son personas prudentes, inteligentes, muy amables, simpáticas. Son personas discretas, atentas, y son personas muy, muy elocuentes, con las cuales puede uno tener una conversación muy cómodamente. Continuamos, mis queridos amigos, con el dragón, que este año 2024 corresponde al año del dragón, pero que también todos los nacidos y que les corresponde el animal del dragón, que viene siendo un Leo, son personas sumamente emprendedoras, son personas poderosas, fuertes, con mucha vitalidad, con mucha imaginación y sumamente afortunadas. Son personas muy afortunadas, aquellas que nacieron en los años correspondientes al dragón, que viene siendo un Leo. Nos vamos ahora con la serpiente. La serpiente que corresponde a los Virgo. La serpiente es un animal muy intenso que se impone, que alcanza a dar hasta miedo. Pues las personas que les corresponde el animal de la serpiente, que vienen siendo un Virgo, son personas que sí pueden llegar a ser prudentes, pero son personas intensas, celosas, que también son posesivas. Son personas que aman y cuidan muchísimo la armonía familiar. Son personas muy leales y son personas que consienten mucho a sus amigos. Son personas que se enfocan mucho también a las amistades. Si nos vamos ahora con las personas que les corresponde el caballo, que viene siendo los Libra, nos vamos a ir aquí a definirlos con la elegancia que tiene un caballo. El caballo es un animal popular, definitivamente que sí, y así son las personas también, ¿eh? Las personas que les corresponde el caballo, un Libra, según el horóscopo chino, son personas populares, optimistas, alegres, amigos, muy alegres. Son personas aventureras, elocuentes, impacientes, que de ir tranquilos pueden de repente salir en estampida. Así son los que corresponde el caballo según su año de nacimiento. Nos vamos con la cabra. La cabra, que viene siendo los Escorpio, y que son unos animalitos que tienen mucho ingenio, son animalitos creativos, y así las personas, exactamente las personas, son personas muy creativas, con mucho desarrollo de su imaginación, que les gustan mucho las artes, son artistas, son personas positivas, muy elegantes, son personas muy compasivas, son personas de muy buen corazón. Que a lo mejor sí estallan, ¿eh? Si ubicamos al animalito de la cabra, pues sí, como cabra también en estampida, también tipo el caballo, también son de las que bajan, suben los montes, qué sé yo. Y así las personas que les corresponde la cabra. Sin embargo, sí son personas que inspiran mucha ternura. Son personas compasivas.
Nos vamos ahora, mis amigos, mis amigas, que están aquí conectados en todas las redes sociales. Háganme llegar sus comentarios, por favor. Nos vamos ahora al mono. El mono que le corresponde a los Sagitario. Y el mono, bueno, a mí, en lo personal, el mono se me hace... yo les quisiera decir que es mi animal favorito. Desde muy niña tuve la oportunidad de tener monos, tuve un mono ardilla, precioso, así, chiquitita, incluso se llamaba Susi. Esta changuita, me acuerdo que las traían de Brasil y era, pues, en épocas que no había ningún problema en adquirir un tipo de mascota de esta índole. Yo mi changuita la adoraba, en verdad yo estaría en, creo que en secundaria, cuando mi papá me regaló a mi changuita, y era hermosísima, chiquitita, sí. Pero lógico, pues costaba trabajo su hábitat, costaba trabajo, pues a veces el clima. Entonces, bueno, pues no me duró mucho tiempo, pero años más tarde tuve la oportunidad de tener un mono araña que se llamaba Lady D, porque era así graciosa, pero también como muy elegante y imitaba todos los movimientos que hacía uno. Son impresionantes, son impactantes los monos. Y el mono le corresponde a los Sagitario. El mono son personas muy ingeniosas, muy divertidas y muy simpáticas. Son de mente muy rápida, de esas personas que tienen la chispa para inmediato responder, pero en forma agradable, simpática. Por otra parte, son en su mayoría personas compradoras compulsivas. Así que mis amigos que nacieron bajo algún año correspondiente al mono, tengan cuidado con sus finanzas, porque suelen ser compradores compulsivos. Son personas sociables y son personas que les gusta resolver las situaciones y lo resuelven tan rápido porque tienen una actitud muy positiva. Continuamos, mis queridísimos amigos, con el gallo. El gallo, ese animal tan majestuoso que ustedes no me dejarán mentir. A mí me encanta, me encantaría tener un gallo, pero pues a lo mejor en una casa de ciudad, pues molestaría a los vecinos, ¿no? Porque empiezan a las 5 de la mañana a cantar. Pero me fascina de ver lo temprano que él despierta, que empieza a cantar tan bonito. O sea, a mí me encanta. Se me hace majestuoso un animal así, muy elegante también. Pues el gallo corresponde a los Capricornio, pero a los Capricornio me refiero bajo el horóscopo chino. El gallo es muy atractivo. Definitivamente las personas que corresponden al año del gallo son personas atractivas, personas seductoras, talentosas, personas apreciadas, muy meticulosas, son elitistas, son eficientes, ordenadas y tienen una buena conversación, pero son finos, muy elegantes. Continuamos con el perro, uno de nuestros animales preferidos que en la mayoría de las casas, pues tenemos un perrito. Tenemos también, bueno, otros animalitos, pero creo que el perro es una de las mascotas favoritas que todos tenemos. El perro corresponde a los Acuario. ¿Cómo son los perros? Leales, muy leales, fieles, son honestos. O sea que todas las personas que nacieron bajo el año del perro son personas que su honestidad es algo que los distingue muchísimo. Su lealtad. Son excelentes amigos porque podemos confiar en ellos.
y son muy justicieros. Les encanta la justicia. Y ellos sí, no les gustan las injusticias. Entonces, una persona con las características del perro donde en un momento dado hay una injusticia, ahí están ellos. Continuamos con el último de los animalitos que eligió el horóscopo chino, y que es el cerdo. El cerdo es otro animal que a mí me impresiona. Han escuchado ustedes, bueno, en los últimos años, que los cerditos se han convertido incluso en mascotas y en mascotas muy consentidas. Siempre tenemos el concepto de que un cerdito es un animalito sucio, desordenado, y fíjense que no. Esa es la fama. Pero sinceramente, las personas que han tenido un cerdito, ya sea vietnamita o de esos chiquitos hermosos que hay, realmente se conoce mucho más de estas hermosísimas mascotas. Mis hijos Scarlett y Adi tuvieron dos cerditos, una cerdita vietnamita que creció bastante grande, pero también tuvieron una cerdita preciosa que la fotografiaban con lentes, con vestido, y era tan ordenada como no tienen ustedes idea, amigos. Los cerditos que corresponden a los Piscis son toda nobleza. Son sinceros, son honestos, son confiados, son educados, son cariñosos, son serviciales y son valientes. Como pueden ver, mis amigos queridos, son las características de todos estos animalitos que corresponden al año del nacimiento y que el horóscopo chino nos invita a conocer más de esta cultura tan interesante. Realmente, amigos, a mí, siempre desde niña quiero comentarles que me ha gustado mucho la astrología. Yo no soy una persona que lea mucho los horóscopos, porque yo considero que el horóscopo, pues sí es creado por el hombre. Y en ocasiones, si leemos un horóscopo, podemos leer que este día te va a ir maravilloso, y podemos leer en otro y nos dicen, ten precaución y no salgas. Yo en sí, en el horóscopo, no soy muy creyente, pero sí en la astrología, definitivamente. Desde muy niña, gracias a uno de mis tíos que ha estudiado mucho sobre esta área, mi queridísimo tío Pepe, un tío muy querido, que por cierto, mis primas, Claudia y Ana Laura, ellas son seguidoras de este programa y les mando todo mi cariño, igual que a mi queridísima tía hermana, que ustedes saben que yo siempre le he mencionado de esa manera, porque es la hermana mayor de mi mamá, ella es Angelina, pero siempre le hemos llamado tía hermana, y es una tía muy querida también. Mis tíos, ellos siempre les interesaba mucho el tema de la astrología, y yo desde niña me impactó. Claro que en esa época yo desconocí el horóscopo chino y me enfoqué más al horóscopo más conocido, que es el de origen griego. Pero realmente, mis amigos, es increíble cómo la influencia de los astros cuando se alinean y que nosotros venimos a este plano terrenal, la influencia tan fuerte que tienen y que realmente notamos en los signos del zodiaco mucha similitud con nosotros en nuestro carácter. Cierto es que no podemos generalizar, porque vienen pues unos términos también que ustedes habrán escuchado del signo ascendente, del signo descendente, que cada persona tenemos nuestro signo del zodiaco, pero tenemos también nuestro signo ascendente, el descendente.
y que es la forma como realmente pues, nos rige en nuestro carácter. Pero es sorprendente, totalmente sorprendente ver y analizar el impacto que tiene la astrología. En el horóscopo chino, ahí también están tomados estos 12 signos, claro que ellos los enfocan a un animal, pero realmente, amigos, a nivel de astrología, el tipo o la cultura o la filosofía que ustedes elijan, siempre van a encontrar mucha similitud en las características que nos dan y que realmente nosotros nos vemos reflejados. Sí nos sirve mucho conocer esos signos del zodiaco y pues qué mejor que ampliar este tema para todos los que les apasiona y todos los que les gusta como a mí, pues conocer más sobre estos temas. Y así como ahora platicamos sobre el horóscopo chino, créanmelo, mis queridos amigos, que hay horóscopos de diferentes culturas. Miren, aquí tengo algunos comentarios que me gustaría en este momento, con mucho gusto. Saludamos a Cristina Vélez. Ella nos está escuchando, escucha Semblanzas. Muchas gracias, Cristi Vélez, por tus comentarios. Francisco Covarrubias, saludos para el programa de Semblanzas. Roberto Arce, un seguidor, amigo que tenemos, que él está en Los Ángeles, California, nos manda saludos y, bueno, a él siempre le ha gustado mucho Semblanzas. Muchas gracias, Robert Arce. Un gusto saludarte. Y creo que valdría la pena, mis amigos, que cuando nos escriban a las redes sociales de Guanatos, nos pongan desde qué ciudad o desde qué país están enlazados con nosotros. Tenemos aquí también a José Ramón Sánchez. Saludos para el programa desde Zapopan Centro. Muchos saludos, José Ramón. Un gusto saludarte. Y tenemos a Valentina González. Saludos, Betty. Y dice, ¿qué tan efectivos son los horóscopos? Mira, Valentina, mi punto de vista muy personal. Yo respeto mucho a todas las personas que se enfocan a dar un horóscopo, pero que realmente sea basado en los estudios y en la capacitación y el adiestramiento que les dé la astrología. Porque algunos se lo sacan, perdón, pero se lo sacan de la manga o se lo sacan de internet. No. Realmente el horóscopo tiene que ser totalmente enfocado a la alineación de los planetas y tiene que ser con bases realmente de astrología. Y deben de ser por personas que realmente se dedican mucho al estudio de esa ciencia. Yo en los horóscopos que ponen en los cerillitos, en los horóscopos que salían anteriormente en los periódicos, que pueden salir ahora en, no sé, en internet, en YouTube, etcétera. Sinceramente, si no es de una persona de prestigio que realmente maneje astrología, sinceramente, Valentina González, no creo en ese tipo de horóscopo. Creo en la astrología, creo en las filosofías, creo en los estudios de los griegos, de los romanos, de los chinos, y creo que sí hay mucha similitud con lo que ellos nos enseñan a través de estas culturas milenarias. No sé, ingeniero Israel, si tenga usted algún otro comentario. Mis amigos que tengo aquí en las redes sociales, en mis redes, no sé si tengan ustedes algún otro comentario que me lo hagan llegar. Con muchísimo gusto aquí platicamos al respecto. Ingeniero Israel, no sé si hay más comentarios. Vamos a esperar unos minutos. Miren, les voy a presumir mi taza. Esta taza
Me la regalaron mis amigos Leti y Willy. Me la regalaron ahora en diciembre. Semblanzas, Betty Altamirano. O sea, ahí tiene mi logotipo. Miren qué bonito está. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? A ver, creo que ahí se ve muy bien. Y estamos aquí en mi centro holístico, en donde pues tengo la oportunidad de recibir a todos mis pacientes, de empezar, bueno, a este año muy fuerte con los cursos, con los talleres. Ya estamos preparando mi queridísima Salomé Arroyo, que se acuerda que estuvo con nosotros en un programa y que ella habla acerca de la interpretación del rostro y habla mucho en sí de lo que viene siendo la biodescodificación, que habla y nos enseña cuando una emoción está dañada, qué órgano de nuestro cuerpo es el que afecta. Son temas muy interesantes que iremos viendo aquí también en entrevistas a través de varios amigos que tenemos ya programados y de Salomé Arroyo, por supuesto. Y juntas vamos a llevar a cabo talleres de constelaciones familiares. Lo vamos a tener aquí próximamente en mi centro, con muchísimo gusto. Perdón. Estaremos anunciándolos con tiempo para que todos ustedes pues puedan asistir. Quizá en algún momento daremos alguno en línea. Porque fíjense que los temas a nivel generacional realmente es impactante meternos al estudio de la genética y de nuestras generaciones pasadas. Si ustedes recuerdan, cuando inicié con el tema ahorita del horóscopo chino, precisamente yo les comentaba acerca de los años que podemos nosotros tener en cada uno de los animales del horóscopo chino, que vienen años de, prácticamente pueden ser bisabuelos, hasta tatarabuelos. Perdón. Yo en mi caso sí tuve la gran ventaja, creo que se los he comentado, que yo tuve la oportunidad grandiosa de conocer a mis bisabuelos, de las dos familias. Yo vengo de una familia muy joven que les he platicado en algunos otros momentos. Y también mis abuelos y mis bisabuelos, pues han sido personas que yo tuve oportunidad, no nada más de conocer, no, de convivir y de convivir bastante con ellos. Entonces tengo pues esa bendición y me considero muy afortunada por ello, porque es muy importante que en todas las familias si conozcamos de nuestros ancestros, quiénes somos, de dónde venimos. Hay que conocer quiénes fueron nuestros abuelos maternos y paternos, quiénes fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, los chosnos, y así nos podemos ir a generaciones. Pero ya con lo que ustedes puedan investigar, es favorable y es oportuno. ¿Por qué? Porque sí es muy importante conocer nuestras raíces desde nuestros ancestros y saber muchas cosas que venimos nosotros arrastrando a nivel genético, pero a nivel generacional también. Les he hablado en otras ocasiones acerca de que en la genética, pues tenemos un 50% de papá, un 50% de mamá. Sin embargo, la epigenética, que va más a detalle, nos dice exactamente los genes de quién traemos de papá o de mamá. Nos dice exactamente a través de estudios de epigenética, muy relacionado con estos genes, que pues realmente nosotros somos eso, somos producto de nuestros genes, y que es importante
para conocer muchas cosas, para conocernos más a nosotros mismos, pero también conocer de nuestras raíces, de nuestro nivel histórico, de nuestro nivel cultural. Sí, es bien interesante el conocer a nivel generacional todo lo relacionado con nuestros ancestros, al menos lo más que podamos investigar. Yo sí le recomiendo que traten todos de armar su árbol genealógico con los recursos que tengan ustedes, con el alcance que tengan, pero sí es importante investigar sobre nuestra familia. También les voy a recomendar mucho que dentro de lo que ustedes acostumbren orar, meditar, qué sé yo, siempre tengan en su mente a todos sus ancestros. A veces a nosotros nos toca vivir situaciones que venimos arrastrando a nivel generacional y realmente no son cosas que nosotras o nosotros tuviéramos que vivir. Sin embargo, créanmelo, que sí jalamos mucho la vibración de todas esas generaciones anteriores a nosotros. Por ello, mi recomendación es siempre en sus oraciones o en su meditación diaria, hay que orar por todos nuestros antepasados. Ojalá y pudiéramos sanar 7 generaciones anteriores. Para poder sanar mínimo 7 generaciones después de nosotros. Y eso se logra mucho a través de la oración. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes todas las personas que han estado dentro de nuestra familia. No todos han sido unas santas palomas, ¿verdad? Tenemos de todo, por eso nadie podemos ni juzgar ni criticar absolutamente, porque en todas las familias venimos arrastrando toda la problemática social, incluso de las cuestiones mundanas más bajas. Entonces, vamos orando por todos nuestros ancestros. Vamos orando y conociendo y sanando nuestras generaciones pasadas para que nuestras generaciones presentes queden liberadas de esas vibraciones. Incluso, ustedes me dirán, ¿por qué tengo yo que pedir perdón por lo que hayan hecho mis tatarabuelos o mis chosnos? Pues, mis amigos, yo creo que sí vale la pena el pedir perdón a nombre de ellos, porque ellos ya no lo pueden hacer. Y sí es importante el perdonar, el pedir ese perdón de todo lo que hayan hecho o causado algún daño a alguna persona, a alguna situación. Entonces, considero que sí es muy importante para nuestra autosanación y para la sanación de nuestras generaciones venideras, el trabajar mucho con todos nuestros antepasados. Por ello, a mí me ha interesado mucho el área de la genética y el área a nivel generacional. Y bueno, estaremos trabajando aquí en Constelaciones, pero en verdad el poder de la oración nos ayuda muchísimo, mis amigos. El ingeniero Israel Trejo me está haciendo llegar algunos comentarios. Tenemos aquí a Jorge Eduardo Velasco. Saludos para el programa de Semblanzas. Envío un gran saludo por llevar su excelente tema del horóscopo chino. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Te agradezco mucho tus palabras. Héctor Batis, saludos desde la Ciudad de México. Saludos a Semblanzas. Dice que es la primera vez que nos escucha. Todos estos mensajes se están escuchando, se están captando a través de las redes del radio como emisora que es Guanatos. Acuérdense muy bien, guanatosfm.net. Entren a conocer la página, mis amigos. Y todos estos mensajes que me pasa el ingeniero Israel,
de las redes de bueno, aquí es del radio, pero también tenemos comentarios y tenemos muchas personas en todas las redes de Guanatos, ya sea en Guanatos Network, o tenemos en YouTube, en Spotify, en Amazon incluso, en Instagram. Tenemos ahorita también mis redes sociales que tengo aquí, pues varias personas conectadas, mandándome saludos, y que la verdad es gratificante para todos los que tenemos un programa, el de escuchar, el ver sus comentarios, a ver a tantas personas tan bellas, pues siguiéndonos, enlazados, porque para nosotros, creo que a todos los conductores que tenemos un programa, no nos dejarán mentir todos mis colegas de Guanatos, pero para nosotros es gratificante el que estén ustedes acompañándonos en estos programas, la noche que nos corresponda, pero en verdad yo se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Y bueno, mis amigos, pues estamos ya por terminar, así que nos vemos el próximo miércoles allá en la cabina de Guanatos para presentar a este nuevo y joven, talentoso músico y compositor, Eric Altamirano. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos como todas las noches de Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridísimas amigas, mis queridísimos amigos que los llevo en mi vida y en mi corazón. Muchas gracias, ingeniero Israel Trejo, como siempre agradeciendo su apoyo, y a toda la familia Guanatos. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Israel, soy tu reportero virtual. Un gusto poder trabajar en Guanatos FM, líder mundial en radio, donde encontrarás la mejor programación y música sin interrupciones. Bienvenida, Betty Altamirano, a tu programa Semblanzas. Vamos a escuchar qué tema nos tienes preparado. Comenzamos. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.